no fue casualidad, no, no fue casualidad que el fin de ETA llegara con socialistas al frente de los gobiernos de España y de Euskadi, con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y con el lehendakari Patxi López. Con ese trabajo, también, a veces conflictivo, pero tan complementario y definitivo, que hicieron Alfredo Pérez Rubalcaba y Jesús Seguido. Y la verdad del relato y de la memoria tiene que tener muy claro que en ellas nunca el asesino puede dejar de ser el asesino. Y la víctima, la víctima. Somos ya una democracia sin terrorismo. Las lenguas, las culturas, las identidades, las patrias nacieron por amor propio. Y la mejor manera de demostrar el amor propio, la convicción en lo que eres, en la lengua que hables, en la bandera con la que más te identifiques, la convicción es precisamente respetar las otras identidades, las otras banderas, las otras culturas, las otras partes. Y saber convivir. Thank you.